Con varios meses de anticipación, se tiene que iniciar con la elaboración de las plataformas de los carros alegóricos en que desfilan los reyes de las fiestas carnestolendas de la Isla de las Golondrinas. El costo varía de miles de pesos de acuerdo a los diseños que hacen los participantes y las empresas cerveceras que traen hasta artistas para los paseos por todo lo largo del malecón. José Luis Meléndez, responsable de la elaboración de estas esculturas andantes, explica qué materiales utilizan. En sí, las plataformas donde van los carros alegóricos están elaboradas con metal y vienen con ocho llantas con cuatro ejes. Y los carros alegóricos empiezan con el diseño, con la idea del cliente, y posteriormente sacamos los diseños, los autorizan y empezamos a trabajar con los escultores. Los escultores utilizan metales y yeso. Y en esta ocasión estamos haciendo algunos carros de poliuretano, tallando directamente sobre el poliuretano. Las bases donde van a parar los reyes de carnaval son de metal. Las figuras, después de que los escultores terminan las piezas, se hace un molde y se sacan efectivamente con fibra de vidrio las piezas. Por la premura del tiempo, además tuvimos un mes y medio para elaborar todo, desde el encargo hasta la elaboración, que va a concluir el día 13 de este mes. Pues varían los precios, ¿no? Dependiendo de la calidad del carro, de las figuras que en ella lleven, la iluminación. En esta ocasión una empresa va a tener unas pantallas que van a ir pañando a la gente y van a estar mostrando a las personas que van sobre el carro. Varían los costos. El Chino Meléndez agregó que él también tiene la responsabilidad de adornar todo el malecón de la isla. Sí, en esta ocasión pusimos nuevamente 100 figuras alusivas al carnaval para darle ambientación a los paseos y a los turistas que nos visitan, ¿no? Para que vean que en Cozumel el carnaval tiene mucho arraigo y la gente es muy arraigada al carnaval. Este año el presidente municipal ha dado instrucciones a todas las personas que colaboran con el carnaval para que con mayor ingenio y menos presupuesto las cosas en el carnaval no se vea que no haya crisis. Es la fiesta más grande que tiene el pueblo cozumeleño, después por supuesto del Cedral y las fiestas patrias. Entonces quiere en este año que al menos la gente esté contenta con el carnaval que siempre ha visto. Notivisión, Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.